waving your banner all over the place. We will... Bueno, aquí no, Tindurale indiscutible, no vas a poder estar en el equipo, vas a tener que apoyar por fuera. ¿Cómo ves esta situación del equipo de cara a lo que se viene? Bueno, yo veo que va a ser muy difícil desde afuera alentar a mis compañeros, pero creo que tengo que seguir adelante, tengo que seguir apoyando a mis compañeros y el que juegue en mi posición, apoyarlo y dale que vamos a ganar este partido sí o sí, ¿no? Yo creo que la María fue injusto que me sacaron ayer, porque como te digo, fuimos a reclamar todos y al primero que le sacaron a María fue a mí, ¿no? Y yo creo que tengo que estar tranquilo nomás, esperar que este partido ganemos. Tengo la confianza del grupo que me ha dado y yo también confío mucho en mis compañeros y creo que va a salir a ganar este partido, ¿no? Ha sido el más regular en el equipo peruano. Lamentablemente ha habido errores, no se ha podido sacar partidos adelante. ¿Cómo superar esto? Ya faltan 9 puntos, de lograrlos estarían clasificados. Yo creo que en los dos partidos tuvimos errores, pero ya ahora que nos quedan 3 partidos ya no tiene que ver ni una clase de errores, ¿no? Creo que tenemos que salir a ganar, a estar convencido de que podemos clasificar al Mundial, ¿no? El difícil de Colombia, ¿has tenido la oportunidad de verlo? Sí, es un equipo muy difícil, muy fuerte, así como ha sido Argentina, Uruguay, como es Brasil, como es Paraguay, o sea, todo equipo son difíciles, pero creo que nosotros podemos hacer la guerra, ¿no? Por último, ¿tienen la sensación de poder pasar este mal rato y lograr la ansiada clasificación? Como te digo, yo confío en el grupo, creo que mucha gente confía en este grupo, que son de buenas personas. Y creo que sí podemos llevar al Perú a la clasificación, ¿no? Al Mundial.